Fue la casta guerrera más famosa del antiguo Japón, hábiles en las artes marciales, el arco y las flechas, y siempre fieles a su katana, fieles a su código de honor, el Bushido, el cual se basaba en un respeto absoluto por los maestros, la autodisciplina, el comportamiento ético y un respeto hacia uno mismo. Hoy hablaré de los samuráis. Lejos queda aquel Japón feudal en el que los samuráis eran los señores del Japón. Hoy, Japón es una ciudad moderna, vanguardista, tecnológica, pero sigue guardando ese hermetismo que le hace único. Nuestra historia comienza en el siglo III, sobre el año 250, en el periodo Kofun. Este periodo se extiende desde el año 250 al 530 aproximadamente. En ese tiempo, la clase aristocrática de la época estaba constituida por guerreros a caballo o más conocidos como yabusame. Aunque hay escritos que los yabusames existían al principio del periodo Jomon, que van desde el año 13.000 al año 300 antes de Jesucristo. Pero cuando hablamos de estos periodos, las fechas deben tomarse siempre con pinzas, ya que siempre están sujetas a cambios. Se puede decir que los yabusames eran los antepasados directos de los samuráis. Pero no voy a extenderme mucho sobre la historia del Japón feudal, que es extensísima y que haría que tuviese que hacer muchas partes. Vamos a centrarnos exactamente en qué era un samurái, qué vida tenía, cuál era su formación y algunas cosas más. Empecemos. Tendríamos entonces que avanzar hasta el año 1192. El shogunato Kamakura, llamado así porque el poder del régimen militar feudal japonés que mandaba en Japón en aquella época, estaba centralizado en la ciudad de Kamakura. Dicho shogunato duró hasta el año 1333. Tuvo tres importantes efectos, ya que se instauró un gobierno militar que condujo al ascenso al poder de las clases guerreras, anteriormente consideradas como subordinadas e inferiores a la aristocracia tradicional. Después de los tres primeros shogunes del clan Minamoto, se produjo una guerra civil contra el clan Hōjō para hacerse con el poder del país. Finalmente, en 1203, el clan Hōjō salió victorioso y empezó a regir sus normas en Japón. En 1219, el emperador Go-Toba, buscando restablecer el poder imperial que gozaban antes del establecimiento del shogunato, acusó a los Hōjō de ser proscritos, dando lugar a la guerra Jokyu, la cual culminaría con la tercera batalla de Uji.
Durante esta, las tropas imperiales fueron derrotadas y el emperador Go-Toba fue exiliado y reafirmó este el gobierno de los samuráis sobre el país. Algunos samuráis eran familiares de los señores feudales que protegían, mientras que otros eran simplemente mercenarios. El código samurái hizo hincapié en la lealtad a la katana. Durante el año 900, los emperadores débiles de la era Heian perdieron el control del Japón rural y el país fue destrozado por la revuelta. El poder del emperador pronto fue restringido a la capital y en todo el país. La clase guerrera se movió para llenar el vacío de poder. Después de años de lucha, el samurái estableció un gobierno militar conocido como shogunato. A principios de la década de 1100, los guerreros tenían tanto poder militar como poder político sobre gran parte de Japón. La línea imperial débil recibió un golpe mortal a su poder en 1156 cuando el emperador Toba murió sin un claro sucesor. Sus hijos, Sutoku y Go Shirakawa, luchaban por el control en una guerra civil conocida como la rebelión Hojen en 1156. Al final, ambos aspirantes a emperadores murieron. Durante la guerra civil, los clanes samurái Minamoto y Taira lucharon entre sí durante la rebelión Heiji de 1160. Después de su victoria, los Taira estableció el primer gobierno samurái y los Minamoto, derrotados, fueron expulsados de la capital de Kioto. La restauración Kenmu fue un intento para restablecer el control imperial en el país después de la guerra Yokyu entre el emperador Go-Toba y el shogunato Kamakura durante los años 1333 y 1338. Sin embargo, falló cuando Ashikaga Takauji, un general del clan Hōjō, los traiciona y se une a las fuerzas con el emperador y un nuevo guerrero llamado Nitta Yoshisada, extinguiendo por completo al clan Hōjō. Después de una disputa entre el emperador y Ashikaga, este se proclama a sí mismo shogun e instaura el shogunato Ashikaga, acabando por completo la restauración. El shogunato Ashikaga, también conocido como periodo Muromachi, fue el segundo régimen feudal militar japonés desde el año 1336 hasta el año 1573, establecido por los shogun del clan Ashikaga, que eran descendientes del clan Minamoto, por lo que podían ascender al trono imperial. Ante esta situación, el emperador decidió actuar rápidamente y mandó a sus mejores terratenientes contra Ashikaga Takauji, todos ellos siendo derrotados. En ese momento, el shogun nombró a su propio emperador, por lo que durante los siguientes 50 años existirían dos cortes imperiales: la corte del sur en Yoshino y la corte del norte en Kioto. Este conflicto se conocería como Nanbokutsu, que acabaría en 1392 con la unión del imperio gracias a Ashikaga Yoshimitsu.